All right, chicos, so ya es un nuevo día. Probably otra parte, otro vlog. Pero mi hija acaba de llegar de trabajar y encontró sus zapatos. ¿Qué encargó? Son los primeros. Those look like the ones that JD gave away. Those are cool. A ver, voltearlos on to the side. Let me see. Those look cool. Ay, chamacos. Pues bueno, los compró él con su hardworking money. So. Alright guys, so el día de today no les grabé nada porque pues andaba haciendo un poquito de todo. Andaba arreglando mi cuarto porque tenía un desmayo de todas las cosas que tenía ahí nomás arrumbadas a un lado porque estaba utilizándolo para poner la ropa y todo. Ahí anoche mi esposo se puso a bajar todo y ya anduve yo también ahí limpiando. So anyway, yesterday intenté ponerme ya mi faja, la que no la completa sino la que es como un corset. And traté de ponérmela y sí, chicos. Oh my god. So, ustedes saben, en los videos ahí más o menos voy a estar calculando, o para que ustedes calculen más o menos el tiempo que estoy entre medio, como cerrando más y más las fajas, porque al principio con la otra también empecé con la primera y tiene tres. So, ya también lo terminé. Esa es la que uso durante la noche. Y bueno, en la mañana utilicé la negra encima de la otra para que fuera como que más fácil de poder ajustarse, porque como que se pega al cuerpo cuando no. So, déjenme mostrarles, porque yo sé que ya después van a estar ahí ansiosos. So, anyway, miren. Esta es la que estaba usando en... Esa tenía tres. So, ahorita ya le puse a la siguiente y créanme que me duelen como mis huesos. Porque obvio ajusta y deberían de utilizar lo que viene siendo un corset por lo menos 8 horas al día si ustedes quieren mantener como este sube. Porque esto no me lo dio o no me lo hicieron en lo que viene siendo con nada más el poquito lipo que me hicieron aquí. Esto nada que ver, ustedes ya vieron al principio. Nomás estaba usando las otras nomás por un poquito de compression. Y ya después poco a poco fui de la large que tenía a lo que viene siendo ahora la small. Y ahora ya esa también es small, pero tiene tres secciones de brochecitos. So, ya voy en la segunda, pero créanme que eso sí se siente. So, para que uno vea, y por eso ven a muchas chicas que se moldan, que tienen el molde de lo que viene siendo el cuerpo, chicas, no crean que eso es porque les hicieron mucho de esta parte. Like, aún así, a mí no me hicieron casi nada. Nomás lo poquito que te hicieron aquí en esta parte no es mucho, porque también puede uno subir si es que, empieza uno a comer. So anyway, yo no tengo mucha cadera, no tengo mucha cintura, pero esta hace la ilusión, the illusion, como si tuviera yo cadera grande. Y no tengo cadera, chicos. Like, si yo me quito y dejo de ponerme esta faja, me voy a poner otra vez como igual de ancha. Like, no ancha, pero like, como normal. No tendría yo este tipo de curva. So, el hecho de utilizar estas fajas, para mí, en mi opinión, porque lo estoy usando, yo veo el cambio de esta parte aquí, porque sinceramente jamás de los jamás, yo creo que ni cuando estaba joven tenía este silhouette, este figure, este molde en lo que viene siendo mi cuerpo. So, yo estoy súper emocionada, pero sí lo utilizo todo el día. Supuestamente son como 8 horas. Por lo menos 3 a 4 veces a la semana, supuestamente, que deberías de usarlo para que mantengas esa figura. Si no, vuelves otra vez como que como que se extiende otra vez a lo que es tu normal cuerpo. So, eso nomás es como un molde que si tú lo mantienes, pues ahí se va a quedar, you know. So, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Porque pues, ¿para qué voy a volver a dejarme si es que yo puedo mantenerme con esto 8 horas en el día? Voy a estar trabajando, no voy a estar fuera más que tal vez cuando hagamos una cena o cualquier cosa. Y eso me lo puedo quitar una hora o dos y después me lo vuelvo otra vez a poner ya después de que, you know, pasen unas horas después de comer o cualquier cosa, que sería lo único. Pero en sí, chicas, súper recomendada si ustedes quieren que empezara a waist training, porque eso es lo que es waist training, es entrenando tu cuerpo a moldarse y a tener otra figura, pero sin cirugía. Y en eso también se puede hacer, pero lo mío como me ha ayudado ahorita porque empecé con las fajas y me ha mantenido, pues yo creo que eso ahorita ya como que ya se acostumbra uno y no lo siento así como que tan pesado, porque al principio no te puedes acostumbrar, hasta sientes como que no puedes andar ni una hora con él.
Ay, chicas, quería mostrarles, miren qué bonito se ve acá esto de las palomitas. Estas plantas atraen palomas. Este año no ha habido muchas como otros años, pero miren qué bonitas. So pretty. Nosotros ahorita nos levantamos, vamos a ir a la tienda a comprar un poquito de mandado. So voy a poner a cargar esta battery porque ya se me terminó de anoche. Ya que les estaba diciendo ahí las fajas, se me acabó. Bueno, chicos, ya regresamos del mandado. Ya trajimos unas cuantas cosas más, que estaba aquí sacando cosas que ya están a medias. Y pues Jake se compró sus Dr. Peppers, tortillas. Voy a hacer una ensalada, un poquito de limoncito y toda la cosa. Y lavar unos celery. Y también hacer un pescadito con una ensalada. So, eso es lo que vamos a comer. Y pues sí, chicos, es que ahora les vamos a traer aguas y Gatorades, chips, para ellos, para que lleven para snack, unos platanitos. But yeah. Alright, so today nos levantamos. Oh, that's right. Well, let's put all this up and then we'll go. Todavía tenemos que ir a Sally's a comprar una máquina. Y también I'm going to go ahead and do the checks before we go. So, yeah, chicos, es que andamos de mandado en mandado. Y ahorita vamos a ir al correo, pero el correo para comprar los stamps está cerrado el día de today. Los miércoles eran las 12, se olvidó que estábamos a media semanita. Pero bien, chicos, es que ahorita vamos a hacer esto. Y me ha encantado este pan que es que es como de trigo y también tiene pasas. Y eso, bueno, así es que ahorita ya se va a acabar la chingada cámara, la pila de esta cámara. So, ya chicos, lo estoy dejando en medias el día de hoy. Pero bueno, ya por lo menos ya saben dónde vamos a andar. Y ahorita vamos a andar nomás haciendo mandado de llevar los bills. Porque los bills no se esperan, you know, todos los pagos no esperan. And compré la máquina que es para cortar el pelo. Porque yo ocupo una, porque ya la mía se me desbarató de la tira, ya se abrió y ya no funciona. So, ahorita voy a comprar una porque también me dijo que eres supuestamente practicar y que no sé qué. Así es que eso podemos hacer al ratito. So, por ahí les enseño la máquina ya cuando regrese. Ahorita voy a ponerlos a cargar mientras. Alright, chicas, después de que regresé, ya me puse a lavar un poquito aquí lechuga para hacer con el pepino y ponerle un poquito ahí de sazón, limón y toda la cosa para hacer unos pedazos de filet. So, una ensaladita, filet, y ahorita me puse a hacer una limonada con todos los limones porque ya se estaban echando unos a perder y después se secan y después ni funcionan. So, eso es lo que he estado haciendo hasta ahorita. So, ahí ando, chicas, haciendo un poquito de todo porque mañana empiezo a trabajar. Llegó el GPS y todos decidimos ordenar something this month. Y Jerry tiene book bag, Lian tiene los zapatos, yo tengo la silla. Saber cuál de todos sale de ese UPS truck. Come on now, está buscándolo. Seguro no es lo mío. De seguro no es lo mío porque ya lo hubiera encontrado. No, pero como está grande y trae muchas cosas. Ah, oh, crap, three that's times. Not mine. Three things, dang. Probably. Ok, so, ya aquí tengo la caja. Go get it, JD, a ver qué es. JD's book bag, Ilian's shoes, and maybe socks. So, where's JD? No, right now. Oh. JD's su book bag. Está bonita, mamá. Y no está ni muy big. That bitch is the same size as mine. Just hating. We both got the same book bag. No, we didn't. Yeah. He's lying. Compró grip socks, que son calcetas especiales para poder jugar soccer y no se resbale el pie adentro del zapato porque eso causa que después te dé como ampollas and stuff. So. ¿Cuánto? Okay. Y acá el otro chamaco acá costa. Ok, chicos, otra vez. Otro par de zapatos que Ilian encargó. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal estos zapatos? Ahora sí le van a doler venderlos porque lo está comprando, así es que con su esfuerzo y su sudor de trabajo. Y estos días ha estado tan pinche caliente que como está como bochornoso porque está lloviendo estos días. Oh my gosh. Come on, man, hurry, man. Dang, that's a Jordan. Size 10. So por si acaso no le quita. I was like 10. I didn't even know 10. Look. They look pretty, a ver. Let me see. Oh my god.
brown and pink and have like brown. Okay. Those are pretty. Oh, he's got this too. Now that you can kind of keep it on. I think this that, is cool. Yeah. I didn't even know it came with that's these. That's fine. Might have to cut me some too. They're pretty. The bonitos. Yeah. There's another one like that. Puede ser hasta de women, so como unisex. Just mix it. Unisex. That's what they're called. Yeah. Look. Estos son los zapatos. Se ven padres. Like that. Alright, chicas. So, hoy anduve aquí arreglando un poquito diferente el cuarto porque voy a tener una muchacha que va a venir a ayudar para una quinceañera para mañana. Y ella se llama Kathy Bermúdez, así es que por ahí para que la sigan en Instagram y en su Facebook. Y ella va a trabajar aquí haciendo nada más maquillaje. Me pidió esa Gladys que sí podía ir a trabajar aquí para que fuera mucho más fácil, para que no anduvieran para atrás y para adelante en diferentes casas, you know. Y bueno, acá yo también arreglé mi área. Como ven, quité la mesa café que tenía ahí en frente del espejo. Se me hizo más fácil, más práctico, porque pues como no me voy a peinar, ya tengo todo arreglado aquí más o menos, de los pasadores, los peines que voy a usar, lavé mis cepillos y todo lo que tenía que lavar los peines y todo. Tiré un buen de cepillos, chicas, porque realmente no los ocupaba todos y ya nomás estaban haciendo un bulto. Y acá, como ven, también arreglé un poquito diferente ahí para que tuviera un poquito para mi oficina, pero igual ya después todo se va otra vez a lo normal, porque pues tengo que traer el shampoo bowl, que lo tengo ahí afuera, por cierto, el donde lavo el pelo. Allá está afuera. So, así es que así ya le también le dejé un ring light ahí para que ella también estuviera suficiente luz. Y sí, chicas, así es que por aquí así tengo ahorita el espacio. Y mira, chicas, me acabo de hacer mi setup ya para no estar ahí sacando y metiendo las mesas. Y este fue mi outfit today, chicas. No traje como las mismas pinches garras que siempre traigo. Nomás que me cambié de shoes porque traigo unos tenis blancos. But yeah, miren que, oh my god, reina, hasta me ve como que tengo cintura, pero pues no, la cintura no me hice nada, simplemente esto hace que se vea so exquisito aquí. Oh my god, me encanta. So ahora yo no sé ni qué chingado me voy a poner ahorita para la quinceañera. Ahorita tengo en mente un pantalón, de seguro, porque ahorita mis piernas flacas y que no tengo nalgas, pues ya necesito usar algo que se vea, you know, que tengo algo acá abajo. But, como que nada, a pesar de que no tengo nalguitas, ya que se me fueron no sé dónde, se fueron de viaje, cuando regresen las huellas, pues ya, por ahí las voy a tener para mostrárselas. Entonces, como voy a peinar, chicas, porque como les digo, está bien húmedo afuera y no me quiero ir a andar ahí estresando que mi pelo se me va a hacer puff, como la otra vez que fui al rodeo y igual estaba así bonito, y cuando voy caminando ya mi pelo nomás se me hizo todo esponjado y no vamos a tener así nada de lágrimas el día de today. Así es que nada más voy a pintar bien bonito. Ya me puse mis contacts grises. Ahí está, so traigo mis contacts el día de today, yo me los puse, and ahorita me quito toda la crema y todo, porque me puse a ponérmelos y me estaba llorando los ojos, y ya, así es que, y mi ceja, ay, wey, reina, otra ceja, no es la mía, ustedes saben de mis postizas tattoo cejas, but se ven so, a ver si se enfoca, come on, pero se ven so cool, chicos, look at that, eso porque está desenfocado. Así que, chicas, ahí se mantiene porque al ratito me voy a arreglar a ver cómo me queda mi outfit. A ver qué outfit me voy a poner. Va a sudar porque ya es tarde, chicas. Ya son las 11:37. Ahorita voy a comer y ya después arreglarme. Ya, voy a tomar como una hora y media, yo creo. De aquí a que busco mi outfit, son como 30 minutos. Y de aquí a que me hago el maquillaje, es una hora. Ya lo bueno que ya por lo menos la ceja ya me voy a evitar los 20 minutos. So, maybe a lo mejor hago otra cosita por ahí en los ojos o, I don't know, a ver qué hago. Pero anyway, chicos, es lo que voy a hacer por lo pronto. Y es lo que estoy haciendo. Así es que sigan ahí acompañándome para ver qué más vamos a ver allá en la fiesta, los vestuarios, el vestido de la niña y toda la cosa. Así es que estén pendientes, ¿ok? Alright, chicas, so esto es lo que me voy a comer. 3 pedacitos de turkey, un poquito de egg whites con sal y pimienta y un aguacate. Y pues hay una agüita o algo así que voy a tomar. No sé todavía, pero ya. Eso es lo que voy a comer, así es que provechito. Así es que provechito a mí. Yes. All right, vamos a comer. También, chicas, les cuento que están quitando por fin ese pedazote ahí de trompo. Ok, como decía, por si me terminó mi battery. Pero miren, ya están quitando ese tronco que tanto estaba ahí nada más. Quitando el espacio de ese lindo espacio. Y ya poco a poco ahí están los muchachos que vinieron a hacerlo.
Y ya. Se ve pretty cool como lo están haciendo. Pero ahí tuvo también mi esposo ayudando un poquito. Por allá está. Alright, chicos. So, aquí está ya mi makeup. Dice Jenny que me pasé un poquito ahí con las pecas, pero yo no creo que se note mucho mañana. Alright, chicas, déjenme bajarles aquí en la luz. So, así quedó mi makeup. Bajarles un poquito más. Dice Jerry que me pasé un poquito con mis pecas, pero yo no lo noto. It's okay. La importante es que ya terminé. And I think it's a bit super cute. It was. Me los quería hacer así. Yo quería que se notaran. Porque siempre le puedo poner, like, makeup encima y eso para taparlas, pero. Sí, me dio, ahorita me irritó mío. El día de hoy, miren cómo me hice mi ceja. Me la rellené un poquitito nada más en las orillas y me hice mi rayita aquí. Y eso fue todo. But I think se ve super cute mi makeup. ¿Ustedes qué piensan? Yo sé que van a decir si te pasaste con las cejas, pero es ok. Me siento bien chula yo. Se queda mi makeup. Super cute. Sí. Alright, chicas, so este es el vestido que me puse for right now. And íbamos a ir a la quinceañera, chicas, pero sinceramente estoy tan cansada, tan agotada. Se me cierran mis ojos, los traigo bien lagrimientos ya, pero yo creo que por lo mismo de que estoy ya cansada. Y ya mi vientre también ya lo siento bien tieso y bien tenso. So, o sea, ni para qué. Voy a ir a exponerme a estar ahí con dolor y después algo llegue a suceder de tanto, you know, stiffness. Ya mejor quiero descansar. So, así es que van a tener que disculpar cuando ven este video que no fui. Y pero pues no fue porque no quise, simplemente nomás no, ya. De no dormí, lo más aparte ahorita de mi vientre, dije no, mejor así. Y hace ratito, maybe salimos ahí por lo menos a cenar o algo, pues ya, por lo menos voy a andar cute, you know? Pero ya me están lagrimando mis eyeballs. Alright, chicos, se los dejo. Y pues bueno, discúlpenme que no fui a la, la quinceañera. Yo sé que les hubiera gustado ver el vestido y todo. Vi unos clips y el vestido tan hermoso, tan bien bonito. So, maybe por ahí de repente me pasan después una foto para que se los muestre aquí en mi YouTube. So, alright, chicos, bueno, pues vamos a ver qué más hacemos. Y bueno, pues como quiera, síganos acompañando. Y pues ya por lo menos vieron mi outfit. Y también ya mejor se va a acostar. Está lloviendo ahorita. Ya andan todavía trabajando, so. Mejor me voy a recostar ya. Acá tengo mi almohada y me agarré mi suétercito. Y dije, you know what, me voy a recostar mejor. So, ya, y se me ven los ojos bien orillosos, bien cansados. Y no había dormido para nada. Like, eran las 12 y nada. Las 2 y nada. Y ya, ahora yo creo que me quería ya dormir. Y eran las 4:15 porque a esa hora me levanté. Porque la muchacha iba a estar aquí. Bueno, su mamá y la muchacha iban a estar aquí a las 5. So, de que me puse yo también al tiro y todo. Pues mientras me tomé un cafecito. Y me puse ahí a organizar ahí las cosas. Se pasó el rato. Pero igual, por lo menos, mira, me sentí cute. You know, but no, ya mi vientre dice, no, reina, mejor relájate, ponte a descansar. Y es lo que voy a hacer, porque mañana quiero ir a misa. Así es que no quiero estar con dolor de estómago o vientre o cualquier cosa. So, mejor voy a poner a recostarme, ver una movie o empezar a bajar contenido aquí en TikTok. So, espero que por allá pasen a TikTok, chicas, para que vean un poquito de cómo quedó la quinceañera en lo que viene siendo su pelo y el maquillaje que les hizo Kathy. So, alright, chicos, como ven, ya me puse mis pajamas porque ahora sí, ya traje mi cobija y a dormir, se ha dicho, chicas, porque ya, ahora sí, no aguanto mis ojos y ya necesito dormir. Así es que nos vemos más al rato a ver qué hacemos. Mi hijo todavía anda en práctica, yo creo que ya me lo regresa o va a regresar como a las 6, pero esa es su última práctica de soccer, su último campamento. Y él estaba tan triste, o sea, oh, yo sé, yo entiendo, mi hijo, ya cuando ya va saliendo de la escuela ya ni quisieras que se terminara, pero pues así son las cosas, y es la vida. Vamos a seguir. ¿Ya? Vamos por tacos, guys. Oh, God, it's raining. Alright, guys, vamos por some tacos. Me levanté, estaba con la boca hasta así. Es que estaba durmiendo bien rico, oh my God. So me and my husband, we're gonna go get some taquitos, you know. Son gluten free, no engordan para nada. Esos tacos, yo no sé cómo los hacen, pero yo like, oh my God. No se crean, no se crean. Ay, pero sí.
ya nos vamos. Y ya me sentí un poquito mejor también. Estaba diciendo que me dolía a little bit más tonight porque como que le hice un poquito extra today de work. Y no, no paro. Parezco un little robot. Es go, 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 go. Y después caigo así. Oh, no les ha mostrado my little purse, ¿verdad? Oh my god. No es así como de miles de dólares. Es just unos cuantos dólares. But look how cute. Muy bright. Look how cute. Oh my god. Ando en mis pajamas. Le dije que sí me invitaba, pero no me iba a cambiar. Pues sí, no me puede cambiar, ¿verdad? Porque ya estoy aquí forever. Hey, mother, ¿estás en casa? Sí, hija. All right, por ahí te ahorita te llegamos. Órale. Ok, all righty. Nomás que estamos agarrando aquí, agarramos some elotes por JD. Oh, my God. All righty, okay. Ahorita te veo. Bye. All right, bye. All right, chicos, oh, my God. Estaban tan buenos los tacos. Me comí dos tacos con tortilla y uno sin tortilla, nada más la pura carne, porque ya dije, oh my god, si me como el otro ya me voy a sentir súper llenísima. So anyway, ahorita ya terminamos, me estaba tomando un agua de melón, it was so good, I'm like, oh my god, that was so yummy. So ando en mis pajamas, literally, like, así me bajé. Dice Sergio, bájate, así bájate. I was like, okay, pues ya, dice, por lo menos andas arreglada, así no se te ve así como weird, pero andaba con mi bolsita toda, like, pinche Gucci, Fucci, más bien porque, you know, andaba con mis pajamas sin brasier, sin nada, así toda sabrosona. Oh my gosh, pero valiéndome chetos. Pero ahorita me siento ya mucho mejor en mi vientre porque ese rato como que sentía así medio raro, muy tensa, pero aquí es por tanto que estaba ahí haciendo, jalando el pelo, haciendo mucho movimiento, al estar mucho parada, yo creo. El día que hice highlight estaba bien, pero creo que estaba haciendo movimientos más leve con el comb, pero eso no es diferente. Más taco, mi amor. Es que ahorita vamos a ir a la casa y mi mamá dice, mom, que ahí está. All right, guys, ya llegamos, así es que nos vemos tomorrow. No, JD, don't do it. Just say hi for the people. Hola. Mi hija se apena. Hello. Hi, sweetheart. Ya después en el futuro va a decir, ¿por qué? I want to see, mom, how do you look? ¿Cómo se ve mi mamá? Pues no se dejaba ver, mija. Ahorita va a comer taquitos. Ya llegamos. Ya la Ruby también se puso acá a tomar su agua. Porque eso es cuando comemos, ella también come. Mi baby hermosa.